Entonces este ejercicio es común y corriente, como si fuera un ejercicio de meditación. Todo lo que tú recuerdes, lo dices, lo que veas, así no tenga explicación, lo dices. Listo, entonces la vaca es así. Vamos a jugar con la imaginación. ¿Tú has volado alguna vez? Solos, con sus propias alas. ¿Con cuál te gustaría volar? ¿Y más duro? ¿Con mis alas? Sí, tal vez tiene que llegar también en el aire. Con tus alas, listo. Sí, esto es para allí, más para allí. Ve, más para allá. Bien enfocado. Entonces vamos a hacer un viaje a volar. Esto parece cuento de hadas porque lo que vamos a hacer es eso. Vamos a solamente medir la capacidad de concentración, de fantasía, de imaginación. Vamos escalando una montaña. Estamos subiendo una montaña. Estamos subiendo, digo, porque en plural, porque yo soy tu guía en este viaje. Pero en últimas, tú vas a estar responsabilizándote de este viaje. Siente el calor de donde estamos escalando. Mira las plantas. Estamos imaginando esto, tú te vas relajando cada vez más y más y te sientes tan bien porque es que estamos aprendiendo a conocer la naturaleza y nosotros somos naturaleza. Estamos escalando, escalando y vemos hacia abajo. Siente cómo el centro de la Tierra nos atrae, la gravedad nos atrae. Seguimos escalando. Sentimos las corrientes de aire que pasa por tu cara, que pasa por tu cara. Y nos parece muy agradable. Estamos escalando más arriba. Te sientes muy bien, muy relajada,
secular. Extraordinariamente bien. Sigue escalando. Sigue escalando. Y cuento de 1 a 10. La medida en que llegues a 10, entras en este sueño tan agradable, pero tan bonito, que al llegar a uno, tú vas a empezar a recordar cosas que te han afectado y te metan en algún momento te han hecho llorar o te han hecho llorar. Uno, seguimos escalando. Todo tu cuerpo no lo sientes tenso, sino más bien muy relajado. Dos, continúa subiendo, pero sientes este cuerpo en armonía, en paz, totalmente tranquilo. Las 3, gira alrededor, desmontamos, pájaro volar, gallinazos séptimos, bonitos, seres súper especiales, y vas recorriendo conocimiento de lo que vas observando. 3. Es tan maravilloso este viaje que escalas con tranquilidad, con mucha felicidad, con mucha armonía con la naturaleza. 4. Observas las piedras que estás escalando, colores cafés, negras, con rayones blancos. Te sientes tan tranquila. Estamos cada vez sumergiendo más en esta esfera. 5. Seguimos escalando. Ya estamos viendo la punta de la montaña. Vemos pájaros, los que tienen sus casas en la montaña, en esas piedras que tú estás escalando. Te detienes viendo las aves. 6. Cada vez más profunda en este sueño, más tranquila, más agradable, más fundida. 7. Mira esos pajaritos. ¿Cómo te acercas a ellos? Ellos no te temen, porque ellos saben que tú no eres ningún peligro. ¿Ves cómo estos pájaros cambian de colores los ojos? Tienen esa facultad. Y es bonito, porque en la medida que ellos van cambiando de color, tú entras cada vez en un sueño profundo, muy profundo. Y eso te ayudará a recordar cosas. Mira los ojos de los pajaritos amarillos. Un amarillo muy bonito, muy encendido. Y son pájaros que ya están plumados. Y estás concentrada en los ojos. Los ojos te ayudan a relajar,
rojo, entras en un sueño profundo extraordinariamente lleno. Los ojos, después de verdes, pasan de un color marino, hermosísimo ese color. Y esos pájaros, tú ves cómo los colores también van cambiando, como las papagayas, de un color extraordinariamente vivo, agradable de los ojos. El plumaje va cambiando. Eso te ayuda cada vez a estar más sumergida en este sueño con la naturaleza. Los ojos cambian a un color blanco, muy blanco, extraordinariamente blanco. Y tú estás observando esos ojos porque es que te encanta verlos. Son ojos de unos seres bondadosos, puros, muy puros. 7, 8, 8. Los ojos se convierten en rojo. Es un rojo muy agradable. Entras en un sueño cada vez más profundo, donde tu imaginación es mucho mejor. Todo tu cuerpo totalmente relajado en ese nido de aquellos pajaritos. Todo es de seda, todo es muy agradable. Te sientes en tu paraíso, rojo, y te ayuda cada vez más a estar en ese sueño profundo. Cada vez que yo te diga rojo, más y más profunda. Cuando yo te diga rojo, los objetivos que tracemos se cumplen. Pajaritos, pajaritos son muy extraordinarios, mueren. Al llegar a 10, vamos a empezar a recordar desde este paraíso cuáles son los mayores miedos que has tenido. Mueren. Al llegar a 10, vas a recordar los miedos, pero no vas a sentir miedo, solo los verás como una película y se proyectará y tú me dirás cuál es el primer miedo que aparece. Como estás allá en ese nido tan lindo, llega la mamá de los pajaritos y le da un dulce, dulce a los labios, dulce al gusto. Te dan el dulce tuyo. Saborea ese dulce. Y ese dulce te vuelve fuerte. Fuerte para enfrentar la vida. Siente ese dulce en tu boca. Siente tan delicioso ese néctar. Muy delicioso. Te saborea.